Ahora, sea usted el primero en visitar Tienda Caché, la tienda exclusiva para caballeros Caché del Parque Los Poetas, 20 varas al oeste. Ahí les espera Tienda Caché. Batazo de imparable que va a las praderas del jardín izquierdo. Se le va la bola a Wandre Yocón. Va a anotar la primera carrera. Va a anotar la primera carrera el equipo de Caribe Sur y anota la primera carrera. Yo le daría Hickey y error. Es imparable. Es Hickey y error. De frente, Wandre Yocón. Se le fue la pelota hasta lo profundo. Me voy a vestir de hípico ahí. Me daré algunas a cuadro y esas cosas. Ah, por supuesto, sí. Sí, puedes hallar ahí camisas para la ocasión. De hecho, ahí pantalones vaqueros también. Botas. Botas y pantalones. ¡A línea! De Hickey va hasta lo profundo. Va a ser un extra base. Anota. La segunda, la tercera carrera, doble el batazo para Jen Rigby, empujador de dos carreras más, y ya está ganando Caribe Sur 3-0. ¡Ay, mamá! Ahí estará que... conectado ya el que dice que yo digo ¡ay, mamá! Y con dos AO en la pizarra, el escenario complicándosele al Tribu Metropolitana. Fidencio Flores no arrancando con el pie derecho en el acelerador. Se ha revertido el objetivo que trae trazado el conjunto metropolitano en esta ocasión. Y vamos a ver qué pasa o qué daño más se le puede hacer al conjunto de la Tribu Metropolitana. Se va a enfrentar Ginotega con Caribe Sur, Raúl Ruiz. Ginotega con Caribe Sur se va a enfrentar mañana. Qué bueno, así es que peligro en el ambiente. Los mejores momentos del béisbol son estos. Momentos no aptos para cardíacos. Se le va la bola. No sé si va a ser Passball o White Pitch, pero anota León su primer carrera y avanza Rommel Gómez hasta la segunda. Anota su primer carrera. Ya empujó la carrera Marvin Martínez. Bueno, la tarea de él es venir con un batazo, sí. Marvin Martínez y la barra leonesa. Hay un lleno total en el estadio. Sí se puede, dice. Ahora es un batazo elevado. Allá a la zona del center field. No hay posibilidades de hacer pitch y corre y no se mueve. Rommel Gómez y el primero de la entrada. Falla el emergente. Bueno, decíamos que Marvin. Ahí nuevamente el pitcher chequeando al corredor de segunda. Yo lo paso arriba, sin pulso, lanza un roletazo. ¡Ah! Se la dejó en la mano. Error en fildeo de la tercera base. Y esa es la ventaja de que sea un corredor rápido. Porque yo vi que todavía había chance porque no le quedó largo, pero ya había llegado el hombre, ¿no? También se viste con ropa exclusiva para caballeros, en la tienda exclusiva para caballeros de Caché. Se llenaron los costales. No hay mejor momento que tenga Wandre Yocón para reivindicarse. Mejor momento. Wandre Yocón es el hombre que batea. También con un solo batazo le puede dar vuelta a Wilmer. Ay, ay, ay. Batazo allá elevado a la zona del jardín central. Cerca el batazo, no hay posibilidades. Oye, es una locura. Sería una locura mandarlo, sería el último out. Así es que falla Wandre Yocón. Era el mejor momento para que se reivindicara y pudiera cambiar las cosas acá, pero bueno, no se pudo. Bueno. Ahí nuevamente el pitcher lleva los pasos arriba, sin pulsa, lanza. Base por bola, lo perdió, es la segunda del equipo de León. Y ahora, otra buena oportunidad con Mesa. Mesa, ¿cuáles son los números de Mesa? Mesa, vamos con Mesa ahora. Dos buenas, dos malas, dos AO.
Emmanuel Messi es el hombre de turno al bate. Las bases están llenas. Con la de segunda ganamos, Wilmer. Ahí nuevamente el pitcher lleva los pasos arriba, se impulsa, lanza, línea, a las manos de la segunda, de la primera base, el mismo viene a pisar la almohadilla, se acabó el partido. Victoria del equipo de Caribe Sur, que clasifica en la posición 11, y León se traslada a Managua el día de mañana a las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde estará jugando con el equipo de Gino Tega, buscando la posición 12. Ojalá y la consigamos, porque ese es el mejor grupo. Bueno.